Hola, hola, bienvenidos. Bueno, estamos haciendo ya el conteo regresivo acá en ESPN para fin de año. Gracias por acompañarnos el día de hoy desde casita, seguramente. Paulina García Robles, yo soy Caro Padrón. Un placer acompañarles porque hay que hablar de todo lo que se mencionó durante el año. Hubo tazoniza también el día de hoy, pero el tema del fútbol de estufa nos sorprendió en varias ocasiones ya de cara a la próxima temporada. Un gusto acompañarte, Caro, también todos los que están con nosotros. Bien lo dices, se termina el año, pero eso no quiere decir que no haya actividad. Y como todos están cerrando su lista de deseos, vamos a ver cuáles han sido los movimientos más destacados. Hola, hola, bienvenido. Esto es Sports Center, señores. Vamos a dar de una vez el feliz año, que pasen un muy feliz año. Y nosotros vamos a despedir lo que le llaman Nochevieja o, sí, la previa. Pau García Robles, yo soy Caro Padrón, un gustazo acompañarles. Y hay que hablar también de lo que ha dejado todo el año, sobre todo de los cambios de la Liga MX. Sí, Caro, muy válido nosotros ya dar el feliz año. Para nosotros ya es nuestro último show del 2021, así que qué gusto compartirlo con todos ustedes. Y bien lo decías, todos los movimientos que se han dado en la Liga MX específicamente. Oye, eso dice, si no va a ayudar, no estorbe. Literal. Quítese. Pero bueno, nosotros despedimos esta edición de Sports Center. Gracias por estar con nosotros. Regresaremos, de hecho, en Star Plus. Nos falta todavía el último del año nosotros. ¿Sí? A las 5 de la tarde. Uno más. Uno más. Los mejores deseos para usted y su familia, mucha salud, sobre todo prosperidad. Nosotras cerramos porque este es nuestro último Sports Center de este 2021. Así es, ya nos veremos en el 2022, es decir, muy, muy pronto, pero como siempre, como bien lo dices más en esta época, mucha salud a ustedes, a su familia. Gracias por acompañarnos una vez más en el líder mundial en deportes. Así es, quédense con Vane y con Sergio a continuación. Chao, chao.